Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios este don de su amor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Luis Eduardo y María Guadalupe, Santos Uriel y Dulce María. La Iglesia participa de su alegría y lo recibe cordialmente, junto con sus familiares y amigos, en el día en que van a unir para siempre su vida delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja, que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Y con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios. ¿Dónde está el bebé? Acérquenlo. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo definitivo nacimiento por el bautismo.
Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento, porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Pregunto a los papás, ¿qué nombre quieren dar ustedes a su hijo? ¿Qué nombre quieren dar ustedes a su hijo? ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para Matías Alejandro? Matías Alexander. ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para Matías Alexander? Ustedes, papás, que piden bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? ¿Los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? Acérquense tantito acá. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de ese niño a cumplir con esta obligación? Matías Alexander. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. Voy a pasar y enseguida ustedes hacen lo mismo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Señor, ten piedad. Nos alegramos también porque en este día de fiesta, Santos Uriel recibe por primera vez a Jesús Eucaristía. Escucha nuestras súplicas y derrama la abundancia de tu bendición sobre esos hijos tuyos. Santos Uriel y Dulce María, Luis Eduardo y María Guadalupe, para que en su vida matrimonial se identifiquen en el amor, tiendan al mismo fin y se ayuden mutuamente a crecer en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Ese y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sáquenlo un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor,
Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Es lo que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. El Señor es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Y esa muestra de su bondad la podemos contemplar en el Evangelio, que nos cuenta el apuro de los nuevos esposos en su boda. Santos Uriel, ¿dónde está? Santos Uriel tiene la dicha de recibir hoy por primera vez a Jesús Eucaristía, al Señor de los milagros que se nos da como alimento. Cuando comemos pan, recibimos fuerza. Pero cuando comemos el pan eucaristizado, del pan consagrado, recibimos la fuerza de Dios. Cuando tomamos una copita de vino, sentimos alegría. El vino alegra el corazón del hombre. Pero cuando tomamos el vino consagrado, recibimos la alegría de Dios. Santos Uriel, ¿quieres recibir a Jesús Eucaristía y recibirlo frecuentemente? El Señor es bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Hoy te da el divino alimento y al pequeñito participación de la vida divina en el santo bautismo. Hoy ese pequeñito se convertirá en Hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, miembro de Jesucristo, miembro de la Iglesia. Este es un gran día de fiesta, y porque los enamorados, y bueno, para comprobarlo vamos a preguntar: Luis Eduardo, ¿amas mucho a María Guadalupe? María Guadalupe, ¿amas mucho a Luis Eduardo? Santos Uriel, ¿amas mucho a Dulce María? Dulce María, ¿amas mucho a Santos Uriel? Este amor que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo, hoy es consagrado, bendecido y santificado. El amor humano se convierte en amor divino, para que se amen con el amor de Dios, para que se amen con el Espíritu Santo. Y así todos necesitamos amar con el amor de Dios, amar con el Espíritu Santo. Y por eso pidámoslo cada día: ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo. Y podamos pedirle a Jesús su amor divino, diciéndole: Jesús, más fuerte, Jesús, lléname de tu amor, lléname de tu amor, para amar con tu amor, para amar con tu amor, y ser santo con tu santidad, y ser santo con tu santidad. ¿Ya se la sabían? Es una oración venida del cielo. Por eso, como Jesús es quien la enseña, pues hay que aprendérnosla. Jesús, lléname de tu amor, para amar con tu amor y ser santo con tu santidad. Jesús, lléname de tu amor, para amar con tu amor
y ser santo con tu santidad. ¿Ya se la aprendieron? Sí. Una, dos, tres. Se sacaron un 7. Bueno, ya merito. Jesús, lléname de tu amor para amar con tu amor y ser santo con tu santidad. Apúntenlo. Bueno, lo bueno que quedó grabada, ¿verdad? Si no, apúntenla. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia. Y esta comunidad cristiana que lo hace presente, Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él que los consagra un día con el santo bautismo, los enriquece hoy. Y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, en esta asamblea les pregunto sobre su intención. Pónganse de pie los novios. Santos Uriel y Dulce María, Luis Eduardo y María Guadalupe, ¿están dispuestos a recibir de Dios, vienen a contraer matrimonio con entera libertad? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sube el infinito vuelo. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Que alguien les detenga el ramito y al bebé. Tómense de las manos, mírense a los ojos y declárense su amor. ¿Se acuerdan lo que van a decir? O díganlo fuerte, que todo Guanajuato se entere. Yo, Santos Uriel, acepto a Dulce María como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad por el resto de mis días. Amarte y respetarte por el resto de mis días, todos los días de mi vida. Yo, Dulce María, acepto a ti, Santos Uriel, como mi esposo, prometo serte fiel en las alegrías, en las penas,
en la salud, amarte y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su mano este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Yo, Luis Eduardo, te acepto a ti, María Guadalupe, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María Guadalupe, te acepto a ti, Luis Eduardo, como mi esposo. Prometo serte fiel en la salud y en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Sabemos que en ese sacramento los ministros son los novios. Cuando ellos se dan y reciben mutuamente el consentimiento matrimonial, se dan el sacramento. Por eso podemos afirmar que ya son esposos ante Dios, unidos en santo matrimonio, y por eso vamos a celebrarlo de la siguiente manera. Vamos a ponernos todos de pie. Ahorita es una explicación nada más, luego ya lo vamos a efectuar. Yo voy a decir, bendigamos al Señor, y ustedes van a contestar, demos gracias a Dios. Les daremos un aplauso caluroso y ellos se darán un abrazo lleno de afecto, lleno de amor. ¿Listos? Agarren pues aire. Bendigamos al Señor. Gracias a Dios. Acerquen por favor los anillos y las arras. Si quieren. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Luis Eduardo y María Guadalupe, Santos Uriel y Dulce María, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerde siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Préstele su manita. Dulce María, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fe, y que siempre te seré fiel a ti. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo Uriel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Dulce María, recibe también estas arras como prenda que la bendición de Dios y el cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo, Santo Suriel, yo recibo en la señal del cuidado que tendré, que todo se aproveche en nuestro hogar. María Guadalupe, recibe este anillo, es signo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice Eduardo, recibí este anillo como signo de amor, de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Guadalupe, recibe estas arras, es prenda de que tendré cuidado de que no falte lo necesario para nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré para nuestro hogar. Que todo se aproveche de nuestro hogar. Ahí se las pueden guardar. Pueden acercar los demás regalos que tienen para ellos. El lazo, el rosario, la Biblia, el crucifijo, los ramos. Padre bueno, con tu palabra santificas todas las cosas, te pedimos que derrames tu bendición sobre estos rosarios. El lazo ahorita lo van a amasar, se acara para bendecirlo. Ya en su momento lo van a colocar. Ahorita puede ser así en el mismo estuche, ¿verdad? Padre bueno, con tu palabra santificas todas las cosas, pues que derrames tu bendición sobre este lazo, símbolo de la indisolubilidad del matrimonio. Que bendigas estos rosarios que Dios van a utilizar en su oración y los llenes de tu Santo Espíritu para que en este libro sagrado encuentre luz para su camino en tu mensaje de amor. Bendice también estos ramos, recordatorio de que el amor en Cristo dura para siempre, que no se marchita, que no se acaba. Y resplandece en las virtudes de una vida santa. Bendice estos crucifijos que nos recuerdan el amor permanente del Padre y son un signo claro de tu bondad. Acepta, Padre, con nuestra alabanza junto con la súplica filial de sentirse en tu presencia y tu salvación a través de todos los signos e imágenes que nos recuerdan tu perenamoración a nosotros. El ramo. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño que va a recibir la gracia del bautismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que envíe a tu Hijo al mundo para que nos liberara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevará al ritmo admirable de tu luz. Te pedimos que en este niño
bendición del agua e invocación a Dios. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda al niño renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre lleno de bondad, porque has hecho brotar en nosotros la vida nueva de hijos tuyos que emana de la fuente bautismal. Dígnate ahora a bendecir esta agua con la que va a ser bautizado tu hijo Matías Alexander. ¿Quieren que Matías Alexander sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Matías Alexander, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, qué rico. Pueden secarle con la toallita. Y es hijo de Dios, este pequeñito, por eso también nos alegramos. Infunde por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en este niño que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Invitamos al que hace su primera comunión, el joven va a levantar su mano derecha, digo su vela con la mano derecha, y ustedes la mano derecha al responder. Aunque la pregunta vaya en plural, contesten en singular. Si digo renuncian, si renuncio. ¿Creen? Sí creo. Si la respuesta es afirmativa, levanten la mano derecha. Reciban la luz de Cristo. ¿Listos? Bueno, puede ir allá con su con su pareja. Su esposa ya. ¿Qué pareja? Su esposa. Con eso que dice, ahora es múltiple celebración, ¿verdad? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen? Padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que logramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Unción con el Santo Crisma.
ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga al final de los tiempos. Dejen la vela en manos del Papa. Rito del Efetá. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Luis Eduardo y María Guadalupe, Santos Uriel y Dulce María, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En ese momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Hermanos, pidámosle a Dios que bendiga y proteja a sus esposos, a quienes se han enriquecido con el sacramento del matrimonio. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por esos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esas esposas, María Guadalupe y Dulce María, y el compañero de su vida respectivo, Luis Eduardo y Santos Uriel. La abundancia de tu bendición y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu Iglesia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estás aquí, mi espíritu solo la mente.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de sus esposos, y que la Eucaristía que hemos ofrecido, recibido, nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Santos Uriel y Dulce María, Luis Eduardo y María Guadalupe, que nuestro Señor Jesucristo, que quiso ser presente a las bodas de Caná, los bendiga a ustedes, a sus familiares y amigos. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les infunda constantemente su amor. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo les conceda superar las dificultades de esta vida con el gozo de saber ciertamente que algún día resucitarán con Él. Amén. Amén. Y a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A dar testimonio del amor divino, pueden ir en paz. Muchas felicidades a los nuevos esposos, Santos Uriel y Dulce María, Luis Eduardo y María Guadalupe. Y a su hijo, que ya es hijo de Dios.